cuando quieras ya, Auri, puedes iniciar esta reapertura. Listo, comenzamos. Bueno, muy buenos días con todos y con todas quienes nos acompañan y nos han venido acompañando en este ciclo de conversatorios. Estos conversatorios que han tenido como finalidad el conocer y reconocer la trayectoria de artistas que han gestado su producción creativa articulando elementos de su identidad cultural, sus motivaciones personales, los desafíos actuales y la singularidad de la realidad que les atraviesa. Y que en este conversatorio, en estos conversatorios generosamente han podido, desde sus propias palabras y reflexiones, compartirnos acerca de sus prácticas, de sus obras, que interactúan entre lo cultural, artístico, pedagógico y espiritual. Este ciclo de conversatorios culmina el día de hoy, presentando, ¿no es cierto? En estos 3 días hemos presentado las búsquedas, las motivaciones, las experiencias en diversos lenguajes de la expresión artística, tanto en las prácticas artísticas visuales, la música, y el día de hoy tenemos la producción audiovisual a partir de 2 invitados que hoy nos compartirán sus experiencias. Sí, tenemos la presencia el día de hoy de Liana Champutis, comunicadora social, productora audiovisual y gestora del pueblo originario Pasto, y a Segundo Fueres, realizador audiovisual en múltiples lenguajes y formatos de la producción audiovisual. Ellos nos hablarán de sus creaciones y sobre la fuerza de las imágenes y las representaciones que surgen desde la diversidad de las miradas, de los posicionamientos, de las perspectivas y sus cosmovisiones. ¿Sí? Es así como el día de hoy damos inicio al tercer ciclo de conversatorios denominado Prácticas y Estéticas en Perspectiva Intercultural, que se constituye como un espacio de encuentro y diálogo de prácticas y experiencias, en donde los artistas develan la dimensión poética y política de su producción creativa, sus significados y representaciones, y la importancia y la fuerza que adquiere, ¿no es cierto?, al compartirlo, al enunciarlo, al ponerlo de manifiesto en sus territorios, tanto como una herencia cultural que hemos escuchado la semana anterior, como toda la producción artística viene cargada de memoria, de una herencia familiar, cultural, ancestral, pero que también está en diálogo y en constante intercambio con los desafíos actuales. El día de hoy damos inicio al tercer conversatorio en relación a prácticas y producciones audiovisuales, y en ese sentido doy la palabra a los moderadores que nos han acompañado en estos 3 ciclos, estudiantes de la carrera de Educación Intercultural Bilingüe de la Universidad Nacional de Educación, quienes irán presentando e hilando el conversatorio. Muy buenos días y doy la palabra a los moderadores. Ayipunya tukuykunawan. Akcha yupaychanchi kikinkunata kay rimarikunaman shamushkamanta. Nyukanchikmi unae hatun yachana wasipi yachakukuna kanchik. Nyukanchikuna tuntamanta kikinkunata kumaykrinchik. Kimsaniki rimaypi. Ñuka shutimi kan Nelly Lazo, ñuka pamashi Darwin Morocho. Buenos días con todos. Agradecemos su presencia. Nosotros somos estudiantes de la Universidad Nacional de Educación y seremos quienes les acompañaremos la mañana de hoy en este tercer conversatorio como moderadores. Mi nombre es Darwin Morocho y de mi compañera Nelly Lazo. Prácticas de estética en perspectiva intercultural ka kai kimsa rimari kunamantami kam proyecto de vinculación social guiyañan nishkamanta shinayakta kai yachaypika tauka ñaupa rimari kunata yachay kunatapash ishkay chimipi yachapagmi kan shinaka sumayukamanta rimanakunkrinchik. Este ciclo de conversatorios, denominado Prácticas y Estéticas en Perspectiva Intercultural, forma parte del proyecto de vinculación denominado Guiñaiñán, Camino de Crecimiento, y tiene como objetivo generar encuentros y diálogos sobre diversas experiencias y saberes educativos, comunitarios, interculturales,
y en este caso artísticos. Kai kimsaniki tantanakuika, kai mi machina ñaupa kausaikunata sumak yumanta riksichingapak. Paikunapa mishimanta yaktapi runa kausaimanta uyakchikrin. Shinami charinchik kunampunja mashi Elena Champutis, pauka productora. Shinayatak mashi segundo fueres, realizador audiovisual kan. En este tercer conversatorio se propone conocer las diversas experiencias artísticas contadas por las propias voces de los creadores y productores audiovisuales de pueblos y nacionalidades indígenas. Tenemos el gusto de contar con la participación de la productora Eliana Champutis y el realizador audiovisual Segundo Fueres. Kunam, Punchaka, Rimanakrinkuna, representaciones y autorrepresentaciones Kunata. Imagina, paikuna, uyachishkamanta. El día de hoy se abordará sobre la importancia de la creación de representaciones y autorrepresentaciones en imágenes audiovisuales que ofrecen narrativas y relatos audiovisuales que amplían la pluralidad de miradas, imaginarios y sensibilidades que surgen desde la diversidad de las cosmovisiones y perspectivas éticas, poéticas y políticas. Mashi, segundo fueres. Sumayuk al papi yamkak, shinayata richak kan. Segundo fueres. Artista multidisciplinar, agricultor, ilustrador, realizador, productor audiovisual y de animación, fotógrafo de cine. Realizó sus estudios de dirección de fotografía en el Instituto de Cine InCine Quito 2013 y animación stop motion en el Taller Latinoamericano de Stop Motion en Argentina 2014. Con ustedes, Segundo Fueres. Alipunyata charipashunchi tukui kunayata. Tukui kunawianahuma napaita chayachipane. Ñuka mi capani Segundo Fueres. Kainuka yaktamanda rimahupani. Muy buenos días a todos. Mi nombre es Segundo Fueres. Me conocen más como Pintu Fueres. Pintu es un término quichua que significa findu, que es como tela. Y estoy hablando desde acá, de mi comunidad. Como dijeron, soy un agricultor más. Y como un agricultor, hay que hacer de todo. Por eso me ha tocado en esta vida ser multidisciplinario, aprender a hacer de todo. En este caso concreto me gustaría compartir sobre la última producción que se ha estado gestando y se ha estado llevando a cabo aquí con mi familia, un proyecto cinematográfico. El proyecto cinematográfico se llama Puka Urpi. Puka Urpi es un proyecto de largometraje basado en una historia oral que contaban mis padres, con la idea de que estas palabras llenas de sabidurías, llenas de aprendizajes, principios y valores que nos han inculcado nuestros mayores, no se pierdan, se inmortalicen. Con esa idea siempre he querido hacer también como el audiovisual a través del cine, inmortalizar sus palabras, inmortalizar sus sabidurías y de alguna manera también seguir conectado con mis padres que ya no están conmigo. Eso ha sido como mi motivación principal de estar en el mundo audiovisual. Y también desde mi realidad, desde mi familia no hemos tenido, cuando era chiquito, no hemos tenido acceso a la tecnología, no conocía la televisión, no conocía la tecnología en general. Entonces, para mí, recién ver una televisión en la escuela de niño fue impactante y eso me hizo
me generó muchas preguntas y creo que eso fue también la motivación para entrar en este mundo, ¿no? Entrar en el mundo de animación también. Eso, entonces, cada cosa que hago, cada cosa que se construye es con la finalidad de dar a conocer las sabidurías de los pueblos y que estos no se mueran con esta nueva era tecnológica que consume a la nueva generación, a los niños. Ahora todo el mundo está en celular, en los videojuegos, y ya no hay como ese espacio como antes se hacía de hablar, contar historias orales y a través de eso enseñar valores, ¿no?, para la vida. Ahora todos los niños están enclavados en el celular y pues creo que nosotros tenemos que empezar a usar también esas tecnologías de buena manera, ¿no? Meternos a través de estas producciones audiovisuales a los canales, a las redes y también dar mensaje a ellos. Entonces, volviendo al tema, Puka Urpi es el último trabajo, es un proyecto de largometraje, cuenta la historia de una niña que está viviendo en la ciudad, acaba de perder a su mamá y tiene que irse al campo a vivir con su abuela. Y en el campo ella reaprende todas las actividades que ya ella no tenía contacto. Ella reaprende, vuelve a sembrar, vuelve a ver cómo es eso, lo de curar, el cocinar con leña, cómo es sembrar y también como esta relación con el entorno, ¿no? La naturaleza, los animales, los pájaros. Y en esto al final descubre que hay una presencia espiritual en los jardines que cuidan. La película trata sobre eso. Y yo haciendo estas veces de estudiar académicamente fotografía para cine, yo ya venía haciendo de manera súper empírica y autodidacta videos sobre lo mismo, sobre cuentos o historias orales, y siempre he estado en mi círculo trabajar desde uno, ¿no? Desde primero, desde yo, y después está los más cercanos, que es mi familia, mi hermana, mis sobrinos, y después están mi comunidad, y después la gente local del cantón, o de la provincia, y del país. Así van acoplándose al proyecto. Esa ha sido mi práctica de trabajar en los proyectos. ¿Por qué? Porque en los proyectos siempre empezamos con cero presupuesto. Entonces es más fácil decir, yo mismo voy a hacer esto, 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 porque si te quedas limitado pensando primero buscar el dinero para producir cualquier proyecto, nunca vas a poder hacerlo porque es súper complicado conseguir dinero, ¿no? A mí me ha pasado. Entonces, para mí ha sido más práctico empezar ya. Quiero hacer esto, entonces yo tengo como ciertas habilidades, digamos, entonces yo puedo yo mismo cubrir esas necesidades. Yo voy a hacer fotografía, yo voy a dirigir, yo voy a preparar el arte y luego viene mi familia que está más cercana a mí. Mi hermana me va a ayudar en la producción, ella me va a ayudar a conseguir las cosas para el arte, ella me va a ayudar a cocinar. Y luego también mis sobrinos empiezan a actuar. Ellos actúan, interpretan, y así ha sido, ¿no? En todas las producciones. Y en Puka Urpi, a ver, quiero compartir pantalla. Ahora sí. ¿Sí ven la pantalla? ¿Me confirman si ven? Profe, ¿se ve su escritorio? Digamos su carpeta. Sí, se está viendo en tu la imagen.
Listo. Entonces, este es un preafiche de la película. Ahí está la protagonista y el pájaro, ¿no? Más o menos lo que les contaba en la sinopsis. Volviendo al tema, entonces la niña de la película, la protagonista, es mi sobrino. Ni siquiera es mujer, es mi sobrino, es hombre, ¿no? Pero como dije, yo siempre trabajo con mi familia por la facilidad y por no tener recursos para pagar a otras personas, por un lado, y por otro también es más fácil, más familiar poder conversar, dialogar y dirigir, ¿no? Las acciones, las situaciones que se plantea en la historia de toda la película. Es más fácil trabajar, porque si contratara a niños que no son de mi círculo cercano, es más complicado, porque tienes que primero mantenerte a ciertas reglas que se manejan en la industria, ¿no? A los niños no puedes explotar, con los niños no puedes trabajar más de 1 hora o 2 horas en la jornada, pero por el presupuesto que tienes, si trabajas de esa manera no avanzas. Entonces, él es mi sobrino de 5 años que actuó, y como vivimos juntos aquí, él sabe todas las necesidades, siempre está presente en todas mis preocupaciones, que no hay dinero, tenemos que filmar esto y lo otro. Él se apuntó para hacer el papel y accedió también para vestirse de mujer. Y con él trabajamos como 10 horas a la jornada. Empezamos 7 de la mañana y terminábamos a las 6 de la tarde, porque toda la película igual grabamos casi solamente con luz natural. Entonces dependíamos mucho de la luz natural. Entonces son jornadas súper largas que no hubiese podido manejarlas con otras personas. Y en este caso, como es mi sobrino, lo hicimos, lo pudimos hacer. Entonces así nació. También tengo, como en todo el equipo, en todo el proceso, personas que vienen de otros espacios también. Él es mi, en la foto que están viendo, es un productor asociado que es alemán ecuatoriano. Bien, trabaja mucho dando la sensibilizar a todos los niños, empezamos el dossier con el Quito y también otras personas que fueron sumándose, entre ellas la Eliana Champutis, que ya va a escuchar también a ella hablar. Fueron en la locación todas las actividades, ¿no? Como cosechar el maíz, cómo hacer el proceso para guardar el maíz. En este momento, la foto que ven, están ellos haciendo la guayunga, que es una forma de guardar el maíz, ¿no? Para secar al sol. Y empezamos el rodaje. Ahí está mi sobrino, vestida de niña, ya interpretando la acción. Y estoy ahí dando unas indicaciones a la actriz. La actriz que ven ahí, ella representa la madre en la historia de la niña. Y ella es una mujer quichua también, es quichua de Cotacachi. Ella habla quichua. Eso también ha sido un elemento súper importante. Trabajar la película, casi el 90% es hablado en quichua. Por lo tanto, para mí es importante también todos los participantes que sepan y practiquen el quichua. Porque he tenido otras producciones en donde he trabajado con otras chicas que son quichuas, pero en su práctica diaria no hablan el quichua, solo el español. Y ya poner en escena diálogos me ha costado muchísimo. Hemos estado ensaya, practicando y por horas, y es muy complicado, porque la generación de ahora de los quichuas casi ya no se habla el quichua, no se va perdiendo poco a poco.
es más habitual hablar en español. En este caso, la actriz que ven, ella sí habla y fluye. Fluye, solamente es como dar las indicaciones y el quichua fluye. Ella es mi hermana mayor. Ella interpreta a la abuela de la niña en la película. Además, cuando no le toca actuar, ella me estaba ayudando en la iluminación. Como ven en la foto, ella está como sosteniendo ahorita el rebote. Entonces, ahí volvemos al tema de la producción familiar, muy familiar, ¿no? Todos haciendo lo que es necesario para lograr la película, un objetivo. Como en la agricultura, siempre comparo con la agricultura. En la agricultura, siempre el objetivo es tener buenas cosechas, y para tener buena cosecha tienes que hacer de todo. Tienes que buscar abono por aquí, tienes que aprender a manejar ciertas herramientas, tienes que buscar aliados, tienes que hacer mingas con la gente si el terreno es grande y así. Aquí tenemos las únicas escenas en donde grabamos con un equipo mínimo, con participantes de otros lados que llegaron. Tuvimos un rodaje de 5 días con este equipo, en donde sí tenía un fotógrafo, un sonidista, y teníamos unas luces. Pero después, ya para completar la película, nos quedamos a grabar solo con la familia, solo con mis hermanas, y ya. Ahí vemos otra foto más. Les voy mostrando rápidamente para no alargarme mucho. Y entramos a la postproducción. Aquí vuelve lo del familiar. Como no tenemos presupuesto para mandar a un editor externo, aquí mi sobrina empezó a ordenar el material. Ella no sabe nada del mundo audiovisual, pero ella ha aprendido porque vive conmigo. Ella está siempre presente en las cosas que yo hago, está aprendiendo. Y después de ella ya se metió al programa. Y empezar como armar los primeros borradores de corte, ¿no? Y después, cuando ella ya me armó, yo empecé a meter para afinar ya el corte. Así fuimos editando. Ahí ven cómo fuimos editando. Y finalmente, armamos un canal de YouTube, en donde ya fuimos subiendo como cápsulas. Primera cápsula en donde las mismas personas que actúan, mi hermana, la actriz, que es una chica de Cotacachi, también ayudaron como para difundir. Listo, ahora sí, a ver si me ayudan al final el teaser para ver, por favor. Nicole, hola. Ya que camba mamapas, caimoyón de urcupunapas,
Kayura kunapas, guairapas, kanwa mikan, nyukapas, kaipi mikan, amazakiangich. Kayutaka, mama tayu yarispa mikungicho tukushungu kamba mama miku huxnazago mikuicho, haikacho. Listo, muchas gracias. Eso sería más bien, si hay cualquier pregunta, quedamos para eso. Ajcha yupaychanchik mashi segundo fueres. Paipak rimaimanta. Mashi Eliana Champutis. Paika huillachik sumayuk, gestora cultural pash, paimi Colombia mama yahtamanta, pasto kiti yahtamanta kan. Eliana Champutis, comunicadora social, productora audiovisual y gestora cultural del pueblo binacional Pasto, Colombia-Ecuador, fundadora de espacios colectivos para el trabajo audiovisual, desde los pueblos indígenas como la Corporación de Productores Audiovisuales Corpam, la Asociación de Creadores Audiovisuales de las Nacionalidades y Pueblos Acapana. A nivel internacional, es parte de la Coordinadora Latinoamericana de Cine y Comunicación de los Pueblos Indígenas, CLACPI. En su experiencia audiovisual, destaca como productora, ejecutiva y jefa de producciones de cortos y largometrajes, así como de series de TV en Ecuador. Como gestora cultural, ha desarrollado proyectos para fortalecer la memoria ancestral y el diálogo intergeneracional con enfoque en el origen territorial. Con experiencia en gestión y administración pública como coordinadora general técnica del Instituto de Cine Audiovisual y directora de cinematografía del Ministerio de Cultura del Ecuador. Con ustedes, Eliana Champutis. Buenos días con todas y todos. Muchísimas gracias por la invitación y también por la oportunidad de compartir palabra con quienes están aquí dentro de esta sala virtual, este encuentro virtual y también a través de las redes, ¿no? Bueno, a mí me parece importante poder hablar y reflexionar el cine, sobre todo de los pueblos y nacionalidades, tomando en cuenta algunos contextos, ¿no? Que de hecho, cuando me invitaron, me decían, bueno, podemos hacer el análisis dentro de tres puntos, ¿no? El lugar de enunciación, los procesos de creación y la interculturalidad, creo que era el tercer punto, ¿no? Yo soy comunicadora social ya algunos años, ya no me acuerdo cuántos exactamente, y precisamente la comunicación es la que me ha permitido entender el potencial del cine y del audiovisual, ¿no? No tengo una formación técnica, académica, para decirme en mi título soy esto o lo otro. Sin embargo, mi experiencia y mi aprendizaje y sobre todo el conocimiento colectivo y a la vez individual que durante estos años la comunicación y el audiovisual me ha permitido transitar, a mí me permiten hablar desde un lugar de enunciación, primero como mujer, luego como mujer indígena y luego como una trabajadora de la cultura, ¿no? Porque cuando hablamos del cine y cuando hablamos del audiovisual, estamos hablando de la creación cultural.
Y esta creación cultural, esta herramienta, estas narrativas audiovisuales, precisamente desde el lugar de enunciación en el cual yo trabajo, en el cual yo produzco, en el cual yo creo, y cuando hablo de yo, estoy hablando prácticamente no de un sujeto individual, sino estoy hablando de un sujeto colectivo, que es la manera en que lo entiendo, ¿no? O sea, nosotros hablamos, perdón, de la necesidad de la autorrepresentación. Y cuando hablamos de la autorrepresentación, estamos hablando como parte de pueblos y nacionalidades indígenas, en este caso, originarios en otras formas de dominación, ancestrales, si se quiere, porque desde el audiovisual, así como desde la cultura, tradicionalmente los pueblos y las nacionalidades fuimos presentados de una manera. El momento en que nosotros hacemos el ejercicio de presentarnos nosotros mismos desde el cine, estamos reconfigurando ese lugar de enunciación, ¿no? Porque no es lo mismo que alguien más nos venga a presentar a través del cine que nosotros lo hagamos, ¿no? Entonces, en ese caminar y en esa experiencia individual y colectiva que personalmente he vivido y he tenido, yo siento que el cine de pueblos y nacionalidades y las narrativas audiovisuales podría identificarla en como en tres momentos, ¿no? Hay un momento en esta narrativa que es precisamente el de la autorrepresentación, donde uno hace un ejercicio que también parte por deconstruir los modelos coloniales con los cuales la academia forma en el ámbito del cine, ¿ya? Si es que yo soy formada en la academia y me olvido de mi cosmovivencia y mi cosmovisión, estoy sumándome al modelo colonial y académico para hacer cine, ¿ya? Entonces, un ejercicio al momento de pensar esta primera etapa, que es la autorrepresentación, es saber exactamente cuál va a ser mi lugar de enunciación. Porque podría convertirme en una persona técnica, académica, con el chip colonial de decir, ¿es esto lo que tengo que hacer porque fulano o mengano lo establece? O podría decir, esta es mi dinámica de pensar y de hacer el cine y el audiovisual. Entonces, la autorrepresentación, como primer momento de este cine de pueblos y nacionalidades, siento que es un paso, un ejercicio a la cual todo productor, creador, realizador deberíamos de estar invitados a hacer como punto de partida, ¿no? O sea, ¿qué quiero? Quiero seguir presentándome tal cual lo hizo la visión externa. Quiero hacerlo desde mi ser mujer, mi ser mamá, mi ser, habitante del campo, habitante de la ciudad. O sea, es como todo ese ejercicio de pensar quiénes somos y qué es lo que queremos hacer, ¿no? El primero. El segundo es el tema del diseño de contenidos. Cuando hablamos del diseño de contenidos, yo veo que es el siguiente paso en donde uno dice, lo que estoy haciendo, lo estoy haciendo por una cuestión personal, por una cuestión colectiva, ¿cómo lo hago? Porque el cine tradicionalmente está ligado a esta visión de autor y está ligado también a esta visión de clase, donde estudiar y hacer cine responde prácticamente a un grupo privilegiado de la sociedad. El cine es una cuestión costosa, ¿no? No es fácil decir, yo voy ahorita a dedicarme a hacer cine y a sacar películas como a sacar pan o como a trabajar la tierra, como hace rato Pintu ponía en su ejemplo, ¿no? O sea, los costos de producción de la cinematografía, sobre todo pensando en este modelo que la academia nos impone de decir, es que así funciona la industria cinematográfica, cosa que en Ecuador todavía no existe, no podemos hablar de una industria cinematográfica y no podemos pensar la realidad de la producción audiovisual en Ecuador como si estuviéramos en Hollywood. O sea, son paradigmas de pensamiento súper distintos, ¿no? Sin embargo, la academia y las dinámicas de producción, incluso la política pública, está pensada desde ese lado, no está pensada desde una manera de decir, la dinámica de producción aquí, compañeros, es súper distinta, las condiciones de producción de quienes están haciendo cine son súper distintas. Entonces resulta que todos y todas tenemos que encajar dentro de esa forma de hacer el cine, porque si no, no lo estamos haciendo bien, ¿no? Entonces, en el diseño de contenidos,
estamos hablando precisamente de pensar si nuestra apuesta cinematográfica y de contenidos como parte de pueblos y nacionalidades, en este caso, o siendo mujer, o siendo campesino, o siendo estudiante, o siendo trabajadora, estar a qué modelo de pensamiento está queriendo complacer, ¿ya? Si es que yo hago, siendo indígena, una película en donde tengo que repetir estereotipos de, mira, o no sé, tengo que convertirme en la mujer indígena rubia, esbelta, 90, 60, 90, mi diseño de contenidos está respondiendo a una necesidad colonial y establecida. Entonces, en este segundo momento de la forma en que yo pienso el cine y la autorrepresentación y la narrativa audiovisual, es precisamente poder responder y reconfigurar esos contenidos que nos hacen fortalecer lo que nosotros somos, ¿no? Y luego, como tercera etapa, está la dinámica de producción, ¿no? Que responde a algo que ya Pintu lo contaba, ¿no? Esta dinámica de producción, que si bien las condiciones económicas son súper complejas para el cine nacional de manera general, y mucho más para el cine de pueblos y nacionalidades, porque en Ecuador el cine, la única línea de financiamiento que tiene es a través de los fondos públicos, ¿no? A través de las políticas públicas que todavía están variando, decir, a ver, bueno, vamos a dar a través de un concurso público estos fondos para esta etapa que todavía no permiten realizar en su totalidad las películas como uno quisiera. Eso pasa con el cine de manera general. Cuando hablamos del cine de pueblos y nacionalidades, la política cultural sigue siendo discriminatoria, ¿no? La política cultural también, pensemos que hay modos, ¿no?, y formas de entender la cultura desde el modelo hegemónico, cuando incluso nos han dicho, chuta, si lo que ustedes hacen no es arte, es artesanía, ¿no? Ese modelo de la cultura también sigue siendo un modelo colonizador, y tomando en cuenta ese modelo colonizador, pensar que la política pública para fortalecer el cine de pueblos y nacionalidades está resuelta, es engañarse, ¿no? Entonces, el fomento a la producción cinematográfica de pueblos y nacionalidades legitima ese racismo, esa discriminación económica, y nos obliga a producir de determinadas maneras, ¿no? Que al final de cuentas termina siendo un proceso colectivo, un proceso de minga, un proceso participativo y comunitario, que le da otra dinámica al momento de producir. Es real, sí es real, y uno también se siente en la posibilidad de decir, mira, aquí está mi familia, mi comunidad, mi equipo de trabajo, y empezamos a producir todos porque nos sabemos iguales, nos sentimos iguales, y quizás nuestro pensamiento y nuestra forma de hacer cine va a ser súper determinante porque somos de un espacio en común, ¿no? Que puede ser territorial, como también puede ser un espacio en común de decir, chévere, no es lo mismo un compañero indígena que haya sido formado en la academia que un compañero no indígena, ¿no? O sea, siempre vamos a estar atravesados por la matriz cultural y la herencia ancestral que la sociedad misma nos ha impuesto. Entonces nos va creando compañeros y personas de trabajo que al final permiten fortalecer esa dinámica de producción. Y desde la experiencia también siento que la dinámica de producción ha sido responder a un ideal colectivo, ¿no? No tanto a este ideal individual en donde, no sé, quiero figurar porque esta es mi mega historia y porque yo necesito decirla como ejercicio de catarsis, si se quiere, sino es porque necesito contar esta historia que de una u otra manera le aporta la construcción de la sociedad y desde el sujeto colectivo, ¿no? O sea, la dinámica de producción personalmente a mí me ha permitido como eso, fortalecer en la necesidad de que el cine, de que el audiovisual tiene que constituirse como una herramienta política para precisamente de construir no solo los modos coloniales que están pensados al momento de hacer, sino también esos imaginarios sociales que terminan legitimando al poder, ¿no? Entonces, si yo necesito tener en el cine la herramienta para contar un proceso de lucha, si necesito contar mi ser mujer indígena y madre dentro de esta sociedad blanco-mestiza, pues entonces estoy apostando a contenidos que te permiten repensar, o al menos que te
que te obligan a repensar ciertas cosas que a veces están hasta naturalizadas, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido y con esa experiencia como productora audiovisual, como gestora cultural, para mí el cine se ha convertido como en eso, ¿no? En esa necesidad de la herramienta política y sobre todo en la definición de cuál es nuestro lugar de enunciación, ¿no? O sea, a mí me parece súper importante que el ejercicio creativo a través del audiovisual tiene que tener como súper claro desde dónde hablamos, ¿no? Desde dónde hablamos y para quién hablamos y cómo hablamos, ¿no? A través del audiovisual. Del audiovisual como una herramienta particular, ¿no? Yo le veo así en ese sentido, porque para mí el audiovisual, y tal vez tiene que ver como con mi formación, es el audiovisual es una herramienta más de la comunicación, ¿no? En donde se conjugan un montón de recursos técnicos, discursivos, para poder llevar a cabo eso, para poder generar un producto. Y ese lugar de enunciación supone de construir muchísimas cosas que la academia siento que fortalece el ámbito del cine, ¿no? Mi lugar de enunciación es ser mujer y ser mamá y ser cineasta. Entonces, si la técnica me dice que para hacer cine, como decía hace rato el Pinto, ¿no? Yo no puedo explotar a los niños con los que trabajo más de 6, 7, 8 horas, yo llego a la comunidad, de hecho, en la película de la que fui productora, nosotros grabamos con mis dos hijos a cuestas, ¿no? Y entonces, yo recuerdo claramente que alguien del equipo de trabajo en algún momento nos decía: lo que pasa es que pensar un rodaje con niños y con animales es súper complejo, te jode mucho, ¿no? Técnicamente, por sonido, por imagen, por logística, en todo te vuelve compleja la situación del rodaje, ¿no? Pero resulta que esa soy yo, o sea, esa soy yo, soy Eliana y soy la mamá de dos hijos, y si tengo que ir a producir con mis dos hijos, lo voy a hacer, ¿no? Entonces, yo, Eliana, como productora y como gestora, no puedo negar la mujer que soy, porque tengo que calar dentro de los cánones o las dinámicas de producción que alguien más me está pidiendo, ¿no? O sea, yo no puedo negar que mis condiciones de producción son estas, con mi familia, en mi casa, donde quizás en mi casa no tenga, o en mi comunidad no tenga el agua potable para toda la comunidad, entonces yo no puedo adecuar agua potable para el equipo de cine que va a llegar, no sé, 10, 15, 20 días y tiene que rodar, ¿no? Porque también nos pasó eso a nosotros dentro de la experiencia de largometraje que hicimos en Esmeraldas. El equipo de trabajo, en su visión citadina y de clase, donde tienen resuelto todo del acceso al agua, la luz, el teléfono, el internet, cuando llegaron a grabar con nosotros en Esmeraldas, pedían algo que la comunidad, como era eso, ¿no? El servicio de agua potable exista solamente para ellos en esos 10 días. Cuando nosotros decíamos, o sea, primero hay que leer la situación económica en la cual los pueblos y nacionalidades vivimos, que son situaciones económicamente de haber sido empobrecidos por años, ¿no? Y eso no me debe delimitar en querer negar o en querer, no me debe delimitar al momento de querer contar mi historia desde el audiovisual, ¿no? Entonces yo no puedo mañana cambiar a mi comunidad para que el equipo de realización se sienta a gusto, ¿no? Tengo que crearle ciertas condiciones donde cualquier persona pueda estar tranquilo esos días, pero no puedo obligarme a construir mejores situaciones solamente para personas que van en 3 días y que no están viviendo toda la realidad que uno vive, ¿no? O no puedo decir, ya, chévere, entonces yo voy a negar que tengo dos hijos y los tengo que dejar botados esos días, sí o sí, como sea, y me olvido de que soy mamá, ¿no? O incluso pasa también cuando hablamos de las mujeres lactantes, ¿no? Cuando no puedes, o sea, tienes que coger y dejar a tus hijos, darle la teta porque tienes que ir a hacer estas cosas. Entonces siento que también los modos de producción establecidos desde la academia responden a ese modelo colonial en donde a uno lo que le toca es decir, bueno, entonces yo no soy así, yo no puedo hacer cine, yo no debo hacer cine, cuando para mí realmente lo revolucionario y el proceso de producción tiene que pensarse desde ese lado, desde otras realidades, ¿no? Donde las personas que hacemos y que hablamos y que estamos produciendo somos esos seres de carne y hueso con un montón de
de complejidades alrededor, ¿no? Desde las económicas, las afectivas, las espirituales. Entonces, el cine está hecho por personas, ¿no? No está hecho por máquinas. Entonces, no podemos caer en un modelo súper técnico y deshumanizante de quienes somos. Para mí, el lugar de enunciación desde el cual uno trabaja y hace lo que hace, tiene que tener esa posibilidad y esa responsabilidad afectiva con el otro, ¿no? De decir, chévere, esto es lo que nosotros somos. Bueno, entonces, como todas esas reflexiones y esos aprendizajes y esos desaprendizajes también, no sé, o sea, son, y a mí me permiten como muchos años después de haber empezado a trabajar la comunicación y el audiovisual, pensar y sentir como un derecho legítimo el ejercicio de la autorrepresentación a través del audiovisual. Y en ese ejercicio de la autorrepresentación, poder pensar un sinnúmero de narrativas, ¿no? O sea, no es que así como alguien nos dijo, así se hace esto, ahora nosotros también vamos a decir, así tienes que hacerlo. En esa diversidad precisamente está la riqueza de poder construir productos cinematográficos. Y en esa diversidad también está la posibilidad de sentirnos seguros al momento de crear algo, ¿no? Entonces eso, bueno, yo quisiera compartirles el tráiler de la película Semillas de Lucha. Semillas de Lucha es un largometraje ficción que está basado en hechos reales de Esmeraldas. Está dirigida por Curruf Nahuel, que es un realizador mapuche que ya vive hace mucho tiempo acá. Y está construida de manera colectiva con la Unión de Organizaciones Campesinas de Esmeraldas, la UOC, que tiene ya muchos años como proceso organizativo, y que ellos le apostaron al cine como la herramienta para transmitir esa memoria audiovisual que no estaba dicha, esa historia que nadie había contado de Esmeraldas. Fue un proceso súper bonito, súper conflictivo también, pero sobre todo de que nos permitió a nosotros reafirmar la necesidad de hacer cine, ¿no? O sea, porque esta película, como dice Curruf, el director, capaz en ningún momento nosotros mismos, quienes somos parte del equipo, y mucho más los compañeros campesinos afrodescendientes de Esmeraldas, iban a pensar que iban a hacer cine, ¿ya? Y eso lo pasamos, lo vivimos y lo reflexionamos, ¿no? Y esta película prácticamente no fue esa escuela para poder demostrarnos y demostrar al mundo que nosotros podemos hacerlo, ¿no? Que podemos hacer lo que está en la convicción y en el querer hacer, porque si nos metemos en el chip de, ay, es que esto no es cine, es que vos no estudiaste cine, es que vos no sabes hacer cine, o vos eres un actor o una actriz natural que no estudió, pues ya, de entrada, estamos negados a esta posibilidad. Entonces, Semillas de Lucha es prácticamente eso, ¿no? Aparte de la posibilidad de reflejar una historia que ha sido invisibilizada por la historia oficial, es para mí, siento que para muchos de los que estuvimos en este equipo, es la posibilidad de decir sí, o sea, lo hicimos, podemos hacerlo y podemos seguir haciendo. Entonces, les comparto el tráiler ahí para que puedan verlo. Por este guineo solo te pago para que no te mueras de hambre nomás. ¡Vente! ¡Aquí va del pueblo, carajo! ¡Mira tus pistolas o lo matamos a todos! Pero hay que dejar pasar el tiempo y que se maten entre ellos. Verás que pronto volverán con la cola entre las patas. Bueno, esa es Semillas de Lucha y también decir que Semillas de Lucha, aparte de haber sido la escuela viva del cine para mí personalmente, también ha sido el espacio en donde se ha permitido reafirmar los sentires y los equipos, ¿no? O sea, de hecho, a Segundo, a Pintu, lo conozco y lo
lo quiero muchísimo a partir de su compromiso en esta película, porque él ha sido una de esas personas que en su compromiso colectivo no individual estuvo desde el principio hasta el final de esta película, ¿no? Entonces, para mí, Semillas de Lucha es precisamente eso, ¿no? La posibilidad de reafirmar que existen voluntades, formas y conocimientos de hacer de muchos de nosotros que no lo encontraríamos fácilmente, ¿no? Entonces, eso, pues creo que nada más. Akcha Yupaychanchik, Mashi Elena Champutis, Pairi Mashkamanta. En este espacio daremos lectura a las preguntas de los estudiantes y del público en general. Tukuy, Tapaikunata, Kutichigrinchik. En primer punto vamos a empezar con las preguntas para Mashi Segundo Fueres. Mashi, ¿cómo considera que aportan estas imágenes e historias quichua que surgen de la imaginación, sensibilidad y prácticas familiares para generar un diálogo e intercambio con diversas realidades culturales? Y otra pregunta, ¿es posible que nos pueda ampliar la relación de la agricultura con la producción audiovisual? Hola de nuevo. Sí, justo yo creo mucho en que en el mundo deberíamos ser unos seres humanos más conscientes y más amorosos entre todos, respetando todas las diversidades de pensar, de existir, formas de vivir. Como en un jardín, ¿no? Un jardín que tiene muchas flores de distintos colores y eso hace que el jardín sea más bonito y se respetan entre sí. Y en el mundo yo siempre intento ver como el camino para llegar a eso y no seguir como en esta pelea de que los ricos, los pobres, los indios, los de estos, los negros, los blancos. Creo que es tiempo de vernos como seres humanos. ¿Quién sabe? Ya mismo llegarán seres de otro planeta y cuando nos enfrentemos a ellos, si vienen en mal plan, pues todos seremos los mismos, digamos, insectos que nos pueden aplastar. Ahí sí sean ricos, ojos de azules, lo que sea. Entonces, en ese sentido, yo siempre he intentado contar estas historias desde mi entorno en primer lugar y también que ese entorno sea visto en otros espacios, no solo de este país, sino en otros países que se puedan ver. Y sobre todo me importa mucho que vean niños, porque sé que los adultos ya estamos cuadrados, ya crecimos con nuestras formas, crecimos en sistemas diversos que ya tienen fórmulas, ¿no? Y es como difícil a veces salir de eso, de nuestra forma de pensar y aceptar otras realidades. Entonces, mi objetivo es mucho llegar a los niños, a la nueva generación que todavía su mente está súper abierta. Pero si los medios tradicionales, la televisión, todo el contenido que se transmite en internet mismo, si casi el 98% de producción son gringas y desde esta visión citadina también, ¿no? Desde esta realidad citadina. Y los niños de las comunidades también van viendo eso y van tomando esas formas de vivir. Y por eso es que empiezan a olvidarse de sus tradiciones, a desvalorar. Es que yo no quiero hablar el quichua, es que ya no quiero comer esta comida, es que no quiero ponerme esta ropa, es que yo ya no quiero ir a tolar, qué vergüenza. Yo así, todo pasa de esa manera en el campo y de la misma manera pasa en la ciudad. Los niños de la ciudad, como no ven producciones que vienen desde estas otras realidades, desde otros espacios, ellos están acostumbrados a que solo ellos, esa manera de vida existe. Y cuando ellos se enfrentan, de repente se encuentran con niños en la escuela o en otros espacios, ahí choca, empieza el choque cultural y el racismo que empieza, ¿no? Entonces,
para mí ha sido como muy importante contar y visibilizar y no quedarme solo con la comunidad. A veces se piensa que en las discusiones de intelectuales, académicos que hablan mucho del cine indígena, siempre dicen el cine indígena es para la comunidad y esto. En lo personal yo creo que las producciones de acá sí es importante que vean la gente de la comunidad, por supuesto, porque ellos son los protagonistas. Pero yo creo que es muy importante que salgan afuera y que se vean afuera y que ellos conozcan, que ellos sepan que existen estas diversidades para empezar a apaciguar estos choques culturales. Eso con respecto a la primera pregunta. La segunda, ¿me puedes repetir, por favor? Claro, ya le repito. La segunda pregunta que tenemos es, ¿es posible que nos pueda ampliar la relación de la agricultura con la producción audiovisual? Ah, sí. Sí, es una analogía que yo siempre hago, porque igual sucede mucho en el mundo profesional, es que uno va especializándose, ¿no? Profesionalizándose en actividades o roles específicos. Y es muy común, ¿no? El fotógrafo de cine solo se enfoca a seguir potencializando su hacer fotográfico, pero siempre va como dejando a un lado las otras cosas. Y está bien. Así se trabaja en la industria cinematográfica. Cada uno en su mundo, en su línea, y lo demás yo no tengo nada que ver. Entonces, el fotógrafo siempre está concentrado en la cámara, y si ves por ahí que necesita ayuda a alguien de artes, como yo no tengo nada que ver ahí, arréglate tú. Yo con mi coso, yo me responsabilizo de mis cosas. Y siempre hay peleas también, es como... tú no puedes tocar las cosas de arte, que ni sé qué, ya está todo ordenado por cada departamento y eso. Vuelta en esta otra forma de producir, no sucede eso, justo como decía la Eli, ¿no? La realidad misma del país en general no se puede hacer eso, por el presupuesto, por muchas cosas, ¿no? No se puede. Y entonces necesitamos realmente nosotros ser más multidisciplinarios, necesitamos ser más abiertos. Abiertos en todo sentido también, en poder, que yo voy a hacer fotografía, pero al mismo tiempo yo puedo apoyar en sonido, yo puedo ser microfonista. Si alguien me dice, ¿sabes qué necesitamos en esta escena? Extras, pero no tenemos personas, no hubo plata para pagar a extras de otra gente. Ya, yo dejo la cámara en trípode y puedo salir rápidamente de extra como figurante, como actor también. Entonces, en ese sentido yo hago esta analogía de la agricultura, ¿no? Es muy necesario para conseguir una película y creo que en el país todavía no tenemos muchas producciones. Sí es importante pensar en producir y para lograr producir con estas dificultades, la crisis económica, sí es pensar en esta nueva forma de producir, ayudarnos entre todos y ir por ese común, objetivo común que es sacar la película, contar la historia y no quedarnos solamente con que es que lo económico, ¿no? Es que si no me pagas esto, yo no participo en la película. Entonces, por eso, y en la agricultura pasa eso. Yo desde niño siempre he estado en la agricultura, ha sido mi práctica y he visto eso, ¿no? Mi papá era un músico, pero no era considerado como, él no se consideraba como músico. Construía los instrumentos musicales, también era... carpintero, construía arados, mesas, platos de madera, de las cucharas, también tejía cestos, también tejía la cobija, las fajas, luego él era como un sabio a quien le llamaban cuando había muertos para que vaya a enterrar, para que también vaya a casar cuando había matrimonios, y en la agricultura igual, siempre repartía en las horas del día. Tempranito, a las 2 de la mañana nos despertábamos, cuando había luna sobre todo, a tolar hasta las 6 de la mañana. Luego se desayunaba y se empezaba con la jornada. O bien era irnos al monte a conseguir los juncos para hacer cestos o buscar madera para hacer los platos de madera. Volver
y en la tarde empezar el tejido, el tejer las cobijas y esto. Entonces, en la vida cotidiana de un campesino como agricultor es hacer de todo. Al día siguiente vas a la chacra, haces una faena, como le llaman, ¿no? Desde 6 de la mañana hasta tal, deshierbas, luego en la tarde ya estás trabajando otra cosa. Y cuando iba, como digo, igual a hacer matrimonio o a enterrar, igual, ellos venían cargados de comidas que se reparten, ahí se comparten, ¿no? Entonces, para la familia ingresaba de alguna manera la comida para sobrevivir de todo lado. Y es una manera de como hacer mil cosas para la vida. Eso. Yupaychani Mashi, segundo Fueres. Continuamos con Mashi Eliana Champutis. Eliana Champutis, dos preguntas. ¿Cómo considera que aportan estas imágenes e historias quichua que surgen de la imaginación, sensibilidad y prácticas familiares para generar un diálogo e intercambio con diversas realidades culturales? La segunda pregunta. ¿Es posible que nos pueda ampliar la relación de la agricultura como la producción audiovisual? Son las otras preguntas, chicos. Mashi, Kishpichi. Mashi Eliana Champutis. ¿Qué dimensión adquiere a nivel social el presentar y representar los saberes desde un lugar particular de enunciación para construir un verdadero proceso intercultural? Y la otra pregunta, ¿cómo considera que mira la sociedad en general las imágenes que surgen de estos procesos colectivos colaborativos? ¿Las qué? ¿Las que surgen, como has dicho, Nelly? Ya. ¿Cómo considera que mira la sociedad en general las imágenes que surgen de estos procesos colectivos colaborativos? A ver, empecemos por eso. Bueno, no sé si estoy compartiendo pantalla, creo que sí, ¿verdad? Sí, sí logramos observar. Bueno, ese es precisamente a mi equipo de trabajo, y para responder a cómo creemos que la sociedad en general nos ve, pues yo creo que la lectura parte también de cómo vemos, ¿no? O sea, si yo miro a este equipo de trabajo que hizo posible Semillas de Lucha, voy a encontrar personas, compañeros y compañeras que no son o que no responden al estereotipo social, cultural y económico de los cineastas, ¿no? Como está tradicionalmente pensado este imaginario colonial, ¿no? Entonces yo creo que la sociedad, como nos mira o mira estas imágenes, a muchísimos seguro les causa ruido, ¿no? A muchísimos les debe causar ruido. Y a otros seguramente les alegre, les permita en su ejercicio de conocimiento de lo diverso decir, sí, chévere, mira, estas imágenes y estas historias que están construyendo los cineastas de pueblos y nacionalidades son interesantes, ¿no? Pero el cine, y ahí sí, como suele reflexionar Kurruf, ¿no?, director de la película, es ¿para quién estamos haciendo este cine? ¿Es un cine para complacer a la visión tradicional y colonial? ¿O estamos haciendo este cine para complacer al sujeto colectivo al cual nos pertenecemos, ¿no? Entonces, es posible que la lectura de esa sociedad y de estas imágenes que nosotros producimos les guste a otros y a otros les haga ruido. Y yo creo que en el momento en que el cine logra hacer ruido, está cumpliendo su rol político, ¿no? No tanto un rol artístico, burgués, egocéntrico, colonizador, de decir yo estoy haciendo cine porque me gusta el arte, sino ese cine como una herramienta política que permita pensar y repensar ciertas cosas. Si nuestras imágenes son recibidas de esa manera, personalmente creo que estamos cumpliendo con la función y la responsabilidad política e histórica, ¿no? Lo uno. La primera pregunta, ¿me la puedes recordar, porfa, Nelly? Claro, Mash. La primera pregunta es, ¿qué dimensión adquiere a nivel social
el presentar y representar los saberes desde un lugar particular de enunciación para construir un verdadero proceso intercultural. ¿Qué dimensión? Pues para mí la dimensión es la responsabilidad que tengo como creadora, que tengo como militante, que tengo como estudiante, que tengo como trabajadora, que tengo como mamá, que tengo como hermana, que tengo como compañera, de poder decir, esto que estoy haciendo, lo estoy haciendo porque no quiero seguir fortaleciendo tales imaginarios. Lo estoy haciendo porque quiero poder plantear mi realidad, que no es una realidad individual, sino es una realidad colectiva como pueblos y nacionalidades. Y esa responsabilidad es prácticamente eso, ¿no? La de decir, yo lo que estoy haciendo es porque desde mi hacer audiovisual le estoy aportando a la historia y le estoy aportando a la configuración de los imaginarios culturales y le estoy aportando incluso a la forma de ver que tienen las nuevas generaciones. O sea, nosotros, yo personalmente tengo ya casi 40 años y la forma de ver al indígena en el cine era una forma súper folclórica, discriminatoria, ¿no? Bien peyorativa. No éramos protagonistas ni creadores de nuestras propias historias. Entonces, en esa responsabilidad de contar la autorrepresentación desde nuestros puntos de enunciación, yo creo que el mayor aporte es eso, ¿no? El de generar el ruido, pero también el de crear esa naturalidad en donde mañana, o sea, yo tengo dos hijos, en donde mis dos hijos puedan ver ellos y otros más la idea de decir, chévere, mi papá, mi mamá y sus amigos y sus amigas y sus compañeros, eran ellos los que hacían las películas, eran ellos quienes contaban su historia, ¿no? Entonces le vas creando como esa naturalidad de que la producción de contenidos no tenemos que esperar nosotros a que alguien más nos la dé haciendo. Y segundo, no tenemos que esperar a que alguien más, que no seamos nosotros mismos, termine aprobándola. Entonces, para mí ese es como el aporte y la dimensión de poder contar y hacer el cine desde donde lo hacemos. Yupaychan Imagen. Ña tukuchingapak ashkata yupaychanchik tukuya kay tantanakuyman chamushkamanta. Kay kimsa punlla rimaykunapi charishkanchik tawka sumak yuyakunata yachakushkanchik. Ñukanchik yachakukpak sumakmi uyarirka kay ñawpa kawsay rimaykuna. Runa kawsaymanta shinallatak akcha yupaychanchik prácticas y estéticas en perspectiva intercultural mantapash. Yupaychani shunkumanta. Para finalizar, agradecemos la presencia de todas las personas que nos han acompañado en estos tres días de conversatorio con grandes artistas de distintos lenguajes creativos. Para nosotros como estudiantes ha sido un gusto el poder escuchar las experiencias de los propios creadores de los pueblos indígenas. Asimismo, agradecemos a todos quienes hicieron posible este ciclo de conversatorio. Prácticas, estéticas y perspectiva intercultural. Gracias. Primeramente, agradecerles, Eliana, muchísimas gracias. Segundo, ¿no es cierto?, por ampliarnos la reflexión a partir de sus propias experiencias. Es decir, segundo nos comenta la importancia que tiene la familia, el entorno, el lugar, ¿no es cierto?, todo el tejido desde su práctica cotidiana o su práctica ligada al cultivo, a la agricultura, y cómo desde esta metáfora, ¿no es cierto?, nos genera otra posibilidad de empezar a contar las historias familiares para inmortalizarlas, para plasmarlas, para compartir a las nuevas generaciones y anclándolo con lo que bien nos supo compartir Eliana, ¿no es cierto?, contrarrestar imágenes que han creado unos estereotipos, unos imaginarios que no corresponden directamente a nuestras realidades. Sí, agradezco esa dimensión también social y política que le dan al audiovisual desde estos lugares propios,
denunciación en donde se genera ciertas posibilidades diversas de contar realidades propias, ¿no es cierto?, pero también generar modelos de producción ligadas a todo lo que nos atraviesa desde nuestra identidad individual, pero con esa perspectiva de un bien común, ¿no es cierto?, y generados a partir de un grado colaborativo. Hemos cerrado este ciclo de conversatorios con muchas reflexiones. ¿Qué es lo que implica la producción y creación en distintas ramas de la creación artística, ¿no es cierto? Y contadas desde los propios actores. Y el día de hoy, pues, pudimos como reafirmar justamente el hecho de que es necesario pensar los distintos modos y considerarlos como una posibilidad, el hecho de que hay una diversidad de formas de hacer, de gestionar, de pensar, de imaginar, de representarnos, ¿no es cierto? Y ellas también tienen que incidir en la construcción de imaginarios, de posibilidades de reconocernos como un país diverso. Yo agradezco infinitamente a la participación por el día de hoy de Liana, siempre un gusto escucharte. Igualmente a Segundo, siempre un gusto ver también las producciones muy sensibles y mágicas que nos comparte a través de los distintos y múltiples formatos que él produce, desde animación hasta producciones audiovisuales en cortometrajes muy, muy, muy bien elaborados, pero con una sensibilidad infinita. Y pues para cerrar, agradezco a todos los chicos que han sido parte como moderadores de estos ciclos de conversatorios, ¿sí?, que han hecho, ¿no es cierto?, un esfuerzo por poner en valor también la lengua quichua en este escenario, compartirlo, presentarles a los moderadores y hacerlo de la manera muy fluida y muy colaborativa también. Se ha tejido un espacio importante para poner en práctica ciertos contenidos que vamos adquiriendo en su proceso de formación también, ¿no es cierto? Y quiero cerrar agradeciéndolo al Departamento de Comunicación y de TICS de la Universidad Nacional de Educación, quien sin su complicidad, ¿no es cierto?, en estos eventos, realmente es muy complejo el pensarnos, pero con toda la apertura que tienen y toda su colaboración, pues estos eventos salen de la manera que se han intentado proyectar y mucho mejor. Agradezco a todos quienes han hecho parte de estos conversatorios y un agradecimiento infinito a todos los artistas que nos han compartido sus experiencias en este ciclo de conversatorios. Muchas gracias y nos vemos pronto. Muchísimas gracias. Gracias.